Y me quiero dirigir especialmente a las mamás que tienen sus bebés, que tienen sus hijos. Es la menor población de riesgo. Quiero decir que quede bien claro, las mamás y los niños son la menor población de riesgo de tener la enfermedad. Y si alguien la tuviera, tendría que actuar de la misma manera que se actúa generalmente en su casa, como si fuera un resfrío. En principio, bajar la temperatura del niño, si él es el que lo tiene, hidratarlo bien, cuidarlo en casa. Esas cosas son fundamentales, de las cuales me quiero dirigir especialmente en este caso. Esta enfermedad que se está padeciendo en el mundo, tiene una gravedad principalmente en personas mayores. Pero los niños son vectores. Por lo tanto, es fundamental que se entienda que los niños deben permanecer en casa. Deben permanecer en casa. No los saquen a los niños a hacer los mandados. No saquen a los niños a ninguna cosa que no sea más que necesaria. Estamos preparándonos y estuvimos desde el principio, desde el primer momento, ambas instituciones, preparándonos para que los niños puedan ser asistidos, si es necesario, en su hogar o primeramente telefónicamente. Y eso es como ambas instituciones han trabajado a través de diferentes teléfonos. Voy a dar el teléfono del hospital, es el 098-768-387 y en Medellín el 4562-2050. Cuando un niño tiene algún problema, lo mejor es llamar a estos teléfonos y allí van a ser asistidos y si es muy necesario, se irá al domicilio. ¿Por qué digo si es muy necesario? Porque el personal de salud se está exponiendo en forma permanente. Y nosotros no queremos que el personal de salud caiga en un problema de esta infección. ¿Por qué? Porque somos también vectores.